Frena de eso, noticias. Primero que nada, una comisión de la Junta Directiva de Suntra ha atendido una reunión con el Ejecutivo en el día de hoy, el señor Presidente, la señora Ministra de Trabajo, y hemos hablado lo que ya dijimos. Nosotros le hemos dicho al Presidente con claridad que es necesario garantizarle al pueblo seguridad. La seguridad tiene que verse en función de alimentación, tiene que verse en función, por ejemplo, de las actividades que se cerraron por decreto, cómo esos trabajadores van a recibir ingresos para poder comer. Mientras dure estos temas, hemos planteado que eso tiene que ser un enfoque fundamental del Ejecutivo, cuidar la vida humana, sí, del virus, pero también de cómo comen la familia, cómo le hacen frente a la situación. Hemos planteado la necesidad de congelar los pagos y los intereses en materia, por ejemplo, de bancos y otras responsabilidades que tienen los trabajadores. Una vez lo impacte el cierre del centro de trabajo, ya sea porque haya alguien que sea portador del virus o porque por prevención también se indique que alguien tenga que quedar 14 días en cuarentena, ¿no? Hemos indicado que es necesario de igual forma legislar rápidamente para que algunos vacíos que han quedado en la ley o en los decretos que se han estado promulgando por el Ejecutivo puedan llenarse. Esto todo tiene que ver con los trabajadores, sus derechos, sus ingresos, cómo garantizan la comida, porque eso es lo que le va a dar al pueblo tranquilidad. Es decir, a usted no le pueden decir, váyase para su casa, no trabaje, pero no le dicen, bueno, ¿y cómo, cómo? Tampoco le pueden decir, manténgase allí, no venga a trabajar y no hay alternativas de poder resolver problemas de medicamentos. Y así sucesivamente lo que son las necesidades de todos nosotros los que trabajamos. Así que le hemos planteado eso al Ejecutivo como medidas que son esenciales y prioritarias en estos momentos. Debemos hacer un llamado a toda la población a la calma, esto es fundamental, y a los trabajadores en términos generales y a lo de la construcción y al pueblo panameño. Debemos estar unidos, debemos estar firmes, pero fundamentalmente entre todos debemos combatir el virus. Es decir, que el que no tiene nada que hacer fuera de su casa, que se quede en su casa. A quienes nos toca trabajar, que lo hagamos en las mejores condiciones posibles. Las empresas están obligadas a adoptar medidas sanitarias, lavarnos las manos. Es fundamental no tocarnos, no chocar de brazo ni de beso, etcétera, porque todo esto es forma de transmitir el virus. Así que le hemos dicho al Ejecutivo lo que pensamos como trabajadores, cómo debe defenderse las plazas de empleo, cómo debe defenderse la vida de los trabajadores, los ingresos de los trabajadores, porque como todos sabemos ya hay centros de trabajo cerrados, pero se cerraron y la gente que come. Entonces esto hay que resolverlo rápidamente y urgente, que es lo que nosotros consideramos. ¿Cuál fue la respuesta? Disculpe, compañera. Bueno, debo creer y pensar que, y así fue transmitido por el presidente, y él obviamente tendrá que decirlo, es decir, él está de acuerdo con las medidas que hemos planteado. Eso es lo que nosotros preguntamos y él entiende que eso es necesario. Y esto tiene que ver con la tranquilidad del pueblo, ¿eh? Porque si usted, una parte de la población no puede trabajar y está en sus casas, a renglón seguido el que está en su casa se pregunta, bueno, ¿y ahora con qué compro comida? Entonces eso da garantía. Si el que está en su casa no puede pagar la letra del banco, los intereses, el carro, y se congelan todas esas deudas, eso es tranquilidad para la población. Si adicionalmente a eso se tomaran medidas como no pagar la luz, agua y otras, todo eso le da a la población tranquilidad. Si le garantizamos comida y la gente queda en la casa y las responsabilidades quedan congeladas, obviamente eso nos da tranquilidad para poder enfrentar el problema. Entonces yo creo que eso se lo dijimos al presidente, él nos dijo que está de acuerdo con eso, obviamente. Pero bueno, ellos son autoridades y tendrán que ir promulgando decretos como se están haciendo para ir solventando todos estos temas, ¿no? Bueno, con los compañeros hemos estado en una campaña. Suntra desde febrero empezó su campaña contra el coronavirus. Hemos hecho publicación de más de 50.000 ejemplares de periódicos. Ayer salió el de marzo, salió en un periódico de la localidad también. Ahí hay medidas contra el coronavirus. Hemos estado haciendo reuniones en los centros de trabajo, explicándole a los compañeros por qué debemos mantener la calma y además por qué debemos tomar las medidas sanitarias que están recomendando la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y las autoridades internas. Eso es fundamental.
Y en torno a los temas laborales propiamente dicho, hasta hoy todas las obras están laborando. Hemos planteado a los empresarios que hay que extremar las medidas de seguridad, obviamente, para enfrentar el problema higiénico que se requiere en estos momentos, de higiene, perdón, que se requiere en estos momentos, y otras medidas como el tema de tomar la temperatura y demás deben irse implementando para tener garantía en las obras de construcción, ¿no? Eso es lo que hemos planteado. Con relación también pago de servicio, era lo que decía al principio, ¿no? Por supuesto, porque la población, el que trabaja, tiene sus responsabilidades y sin ingreso no puede asumirla. Pero además, si, imagínese usted que le tocara irse a la casa 14 días y no tiene para comprar comida, ¿cómo mantiene a su familia? Y si encima le dice que le van a quitar el carro porque no paga las letras, o lo pretenden echar de la casa donde está alquilado. Es decir, esto tiene que verse de forma integral para defender los puestos de trabajo y defender al pueblo panameño. Frenadeso Noticias.